Hola a todos, ¿cómo están? Soy Lina Betancur y bueno, sigamos aquí respondiendo preguntas sobre nuestro querido amigo Penny. Y resulta que una de las preguntas que más me hacen en nuestro canal de YouTube o en el correo de preguntas @tu.sets.com es sobre hasta qué edad crece el pene. Entonces, yo lo que les tengo que decir es, el pene y toda la parte física de tu cuerpo crece o se desarrolla con el nivel de tus hormonas. Es decir, tú puede que tengas 14 años, pero resulta que ya por tu nivel hormonal alcanzaste todo tu desarrollo físico. Entonces, hasta ahí puedes crecer, ¿cierto? O hasta ahí te creció el pene. O puede que tengas 17 años, 18 años, y resulta que tu crecimiento es un poco atrasado, entonces todavía te falta por crecer. En realidad eso se ve es por el nivel hormonal o por la herencia, porque obviamente el tamaño del pene y mucha parte de nuestro físico es más que todo hereditario, entonces es muy complejo como garantizar y decirle a alguien, no, es que tranquilo, si tu pene mide a tus 14 años 15 centímetros, entonces va a medir 20 centímetros cuando tengas 20 años. Eso es falso. No te hagas ilusiones si eres de pene, digamos, porque me colocan a veces, tengo 14 años y mi pene mide 16, jajaja, ja, ja, ¿cuánto me irá a medir cuando tenga 20? No. En realidad, corazón, como te digo, el crecimiento depende de tu nivel hormonal y de la herencia que tengas. Entonces, no esperes pues como que, ah, que es que ya me voy a desarrollar del todo, o hay chicos, como les decía, que ya han alcanzado, tienen 15 años y ya parecen todo un señor, pero es porque su nivel hormonal es demasiado alto y también su genética es así, entonces hasta ahí creció, listo. Entonces no se llenen pues como de tantas cosas en la cabeza, ni estén preguntando ni creyendo mucho cuento en la calle, porque en realidad esa es la respuesta que hay sobre el crecimiento del pene. De todas maneras, igual yo les cuento pues de que si tú tienes una edad de 17 años y ves que tu crecimiento es un poco atrasado con respecto a los otros amiguitos tuyos, entonces pide una consulta a tu médico para que te remita donde el endocrinólogo y él pueda de esa manera hacerte un examen del nivel hormonal y también de la estructura ósea, porque ellos también miran de acuerdo a tu estructura ósea cuál sería como la edad que realmente tendrías de respecto a esto. Entonces ya sabes, esa es la respuesta que yo les doy. Siempre cualquier duda, inquietud que tengan con respecto a su cuerpo o algún tipo de cosa que les salga, todo, consúltenlo. No les dé pena porque es que es su cuerpo y si no lo consultas con un especialista, pues vas a tener siempre la duda. Entonces, esa es mi recomendación. Espero que les haya gustado mi respuesta, chicos. Como les decía, somos muchísimos más y eso es muy emocionante. Espero que se sigan suscribiendo, espero que nos sigan apoyando. Recuerden que también pueden encontrarme en Instagram como Lina Betancourt C. Betancourt termina en C-U-R-T. Lina Betancourt C. Así estoy en Instagram para que me puedan encontrar. Entonces, un besito así súper grandote para todos. Chao.